Muy buenos días amigos, ¿cómo estamos todos por ahí? Me llegó una llamadita y la tuvimos que contestar. Bueno, amigos, miren, el día de hoy estamos aquí en Maderería Zazueta. Estamos aquí transmitiendo en vivo porque resulta que nos donaron un dinerito para comprar madera para la señora de la Avenida Canadá y calle 23 y 24. Si me ayudan a compartir el video, amigos, miren, aquí nos encontramos. Maderería Zazueta, miren, aquí estamos, mire. Estamos en Maderería Zazueta. Estos días que está haciendo mucho frío, fuimos y visitamos a la señora y pues es una señora que vive muy vulnerablemente y muy pobremente, ¿verdad? Como ustedes han mirado, aquí por la Avenida Canadá 23 y 24. Entonces, el día de hoy mi compa Japón de allá de California nos mandó $2,000 para comprar madera, y también la compañera Angélica Rangel nos donó $30. Así que, amigos, pues ya saben que yo todo lo que hago pues lo hago transparentemente. Cualquier dinero que yo agarro para las compras que voy a hacer, pues todo lo hago transparente. Así que, bueno, aquí estamos, Maderería Zazueta. Vamos a ver cómo nos podemos arreglar aquí con mi compa. Aquí vamos a empezar a escoger la madera. Vamos a empezar a escoger la madera que es la que se va a usar, la que vamos a estar usando ahí para hacer el cuartito de la señora. Vean, si ocupan madera, vénganse aquí a Madería Zazueta por la avenida Geranios y calle 10. Lirios y calle 19. ¿Sí, da? Calle 19, aquí anda, aquí hay Triple Ice. Hay que compartir el video, amigos, ayúdenme a compartir, échenle. Hay que compartir aquí Triple Ply usado, vean, en muy buenas condiciones. Muy buenas condiciones. Madera también en muy buenas condiciones, de todo tipo, fajillas. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo anda, mi compa? Bien mojado. Ese es todo. Aquí traemos, hay Triple Ply de como de pulgada. ¿Este es de pulgada o de? De 3/4. ¿Tres cuartos? 3/4. 3/4. Ayuden. Mande, ¿a cuál es la madera que vamos a utilizar? Ya me dio buen precio. Mira. ¿Esa madera? Esta. Ok. Esta, mira, esta hojita está bien, tiene sus detallitos, pero sí sirve. ¿Cómo sí no? Sirve, ok. Eso, entonces no. Es la madera que vamos a usar. Bueno, aquí mi compa Zazueta se va a poner bien con nosotros porque le estamos platicando que es para una familia, para una señora de muy bajos recursos que vive en un cuartito hecho por cobijas. Bueno, también tenemos madera aquí para la simbra. Son 35 personas conectadas. Hay que compartir el video. Compartan el video, amigos. También madera aquí para la simbra. La gente que ocupe simbrar. También aquí hay madera. Hay bastantes barrotitos, miren. Así que, si usted ocupa madera, véngase aquí a la Geranios. Lirios, hijo de su chingada suerte. Lirios y calle 19, Madería Zazueta. Son 36 personas que tenemos ya conectadas a temprana hora de la mañana. 42. Hay que seguir compartiendo. Hay que seguir compartiendo, amigos. Acuérdense que si usted ocupa madera, véngase para acá con mi compa Zazueta. Ok, Avenida Lirios y calle 19. ¿Qué, compi? ¿La máquina esa que no sirve o qué? A ver, compa, échela a andar, échela a volar, a ver qué. ¿Eh? A ver, échela a volar, a ver. La gente quiere ver cómo se corta la madera aquí. A ver, vamos a echarla a volar la máquina. A ver, vamos a echar a volar la máquina. Compartan el video, amigos, compartan el video. Ahí está. Ahí está. A ver. A ver, van a cortar un barrote. La gente que no ha mirado cómo se corta la madera. Bueno, aquí vamos a mirar.
Aquí vamos a mirar cómo se corta la madera, ¿ok? Como pan recién horneado. Como pan recién horneado. La gente, miren, este es motorcito, la transmisión, la... Ahí va, ahí va. Vamos a ponernos a este lado. Agua con el agua. Agua con el agua nomás. Ahí está el agua. Amigos, 50 personas conectadas a muy temprana hora. Bueno, bien alterados, ya ven. Así se corta la madera aquí en Madería Zazueta. Ok, amigos, así que ahí les encargamos que compartan el video y vénganse para acá por esta madería, que hay muy buenos precios. La verdad que a nosotros van a dar un precio en especial porque pues la madera es para la señora que está ocupando ahí un cuartito de madera. Entonces ahí le vamos a llevar esa madera a esta señora y por eso es que nos van a dar buen precio. Pero de todos modos, vénganse para acá, ¿ok? Saludos para todos y que tengan muy buenos días. Más a ratito haremos un video donde vamos a ir a dejar la madera con la factura y todo, con cuentas claras. Saludos para todos.